Los procesos se han venido dando bien, tenemos una buena participación. Quizás lo que necesitamos ahora que ya pasó el almuerzo es que la gente se sacuda, se salga ahorita de la modorra y vaya a terminar a votar quienes no han votado. Quedan más de 3 horas para la votación. Votar significa ampliar la ventaja, votar significa consolidar los números que estamos viendo. Y lo más importante en este momento no es otra cosa que el llamado al voto que queremos hacer para todo el país. Créanme que hasta ahora los héroes de Venezuela, que son ustedes, los hombres y las mujeres de Venezuela, que les han cambiado los centros, que les han hecho todos los obstáculos en esta especie de maratón con obstáculos que nos han hecho, hasta ahora el pueblo venezolano ha superado todos esos obstáculos. Pero necesitamos, para ampliar la ventaja, que todo el mundo vaya a votar. Quedan tres horas en las cuales hay que sacarle el jugo, y en todos los centros electorales del país, el llamado nuestro es que lo que podamos hacer en estas 3 horas va a lograr ampliar la ventaja que nosotros hemos ido consolidando. Por eso nadie, por favor, se lo pedimos, nadie se quede sin votar. No hay excusas. No estamos votando solamente por gobernadores, lo cual es muy importante. No solamente estamos eligiendo gobernadores hoy, lo cual es muy, pero muy importante. Lo más importante también es que estamos votando por la democracia en Venezuela. Hoy hay 2 elecciones en Venezuela. La de gobernadores, que es importantísima, pero una que es tan importante como la de gobernadores, que es que estamos votando hoy para que en Venezuela no se destruya o no se termine de destruir la democracia. Y en esa segunda elección, todo el mundo tiene algo que decir. Por supuesto, todos queremos elegir nuestros gobernadores, eso es muy importante, es una gran oportunidad, tenemos años esperando esta elección, pero la segunda elección del día de hoy es la elección en la cual el pueblo venezolano masivamente, y subrayo eso, masivamente, está votando para que hoy, no mañana, hoy, nosotros podamos consolidar, podamos tener, podamos asegurar que en Venezuela habrá un cambio completo y radical a través del voto de los venezolanos. Por eso estoy llamando a todos a votar para que esa foto sea incontrovertible, para que esa foto sea nítida, para que nadie tenga dudas de que en Venezuela ganó el cambio el día de hoy. Por eso llamo de nuevo a que nadie piense, bueno, es que ya votó mi hermana, ya votó mi primo, ya votó fulano, eso no vale hoy. Eres tú, te estamos hablando a ti. Tú, venezolano, tú, venezolana, tienes hoy que votar por tu gobernador, pero votar también por la lucha del pueblo democrático durante todos estos años. Hoy es el día de ganar esas 2 elecciones que están planteadas el día de hoy. Por eso votar es tan importante y queremos hacer de nuevo el llamado a los ciudadanos en uniforme del Plan República, a la cúpula militar, para que se ponga en contacto con este comando que a partir del día de mañana va a significar el triunfo, obviamente, de muchas gobernaciones, y tenemos el derecho a tener un contacto fluido, institucional, serio, responsable con el Plan República. Señor Ceballos, no ha habido comunicación, tenemos derecho a eso y usted tiene el deber de comunicarse con nosotros, lo hacemos respetuosamente desde esta vía.